que son, que le digo que son tres, pero Daniel, la una mala le había dado veneno. Y Daniel estaba casi muriéndose y el Señor lo salvó. Y en ese día que él estaba en reposo, él no fue Daniel allá porque castigó a los otros tres. Porque no se hincaron a adorarlo. Y ellos le dijeron. Pero mira, mami. Le dijeron ellos. No podemos, le dijo. Con esa condición nosotros venimos a este tu reino. Pero ese Lázaro no es el mismo que revivió Jesús. ¿Ah? Oh, wow. No, es que ese ahorita es que va a empezar Lázaro así. Pero te estoy hablando de Daniel. Fueron los tres ellos. Cuando él iba, que le pidieron de que adorara, que se buscara. Hola, mami. Mira, pues mami. Que hice unas cuatro pupus. Mira, mami. Déjame en el micrófono. Ponele la internet. Buenos días, tío. Ponele la internet a este para mi mamá. ¿Vos? Entonces, mire, él dijo que si no lo adoraban a él, que iban a ser decapitados. O que los iba a echar al horno de fuego. A los tres ellos. Entonces ellos le dijeron, haga lo que usted quiera hacer con nosotros. Pero nosotros no podemos adorar a nadie. Si no es a mi Señor, le dijeron ellos, los tres, ¿verdad? Entonces ellos, ya los guardias agarraron a los tres hombres, mire, y los han ido a meter al horno, pero hacían grandes llamaradas, y los metieron. Los hombres, los guardias que los llevaban de la mano y los tiraron al horno, ahí nomás cayeron muertos, quemados, con solo el vapor que les pegó, y a ellos los tiraron adentro, ya sabían que... Y de repente vio el mismo él con sus propios ojos, vio que los tres hombres andaban caminando en medio de las llamas. Y no vio tres, vio cuatro. Porque andaba el ángel de Jehová, librándolos ahí de ese horno, de fuego. Él se quedó impactado donde vio eso, y lo sacó, y ya les dijo, no adoren a nadie que les diga a nadie más. Y así van a vivir acá en este lugar. Entonces él desde ese momento, pero él siempre quedó adorando los ídolos, ¿verdad? El Doconosor, lo que después de que se convirtió en animal y vino de regreso, fue cuando eso, y ya el Señor se lo llevó. Ey, pero vos tenés la cuenta de Google de mi mamá. ¿Se murió? Ah, ¿sabes cuál es? Eso yo no sé. No, pero usted sabe que hay que hacerle una cuenta porque él no se resuelve. No me molesta. Cada vez que compro un teléfono tengo que estar haciendo las cuentas diferentes. Sí, bueno, se le olvida. Un correo tenés que hacer. Ajá. Tienes que hacerle otro. ¿Y está que saliendo aquello? ¿El qué? Ah, oh, sí, lo dan hoy. Ahora domingo. Domingos, ¿no? ¿No tiene contado usted algo de eso? No, la Susana le va a hacer una a don Félix. ¿Félix qué es? Felicito Ventura. No, Felicito, no Félix, no, Felicito. Felicito. Fíjate que si le pongo Felicito, no me voy a acordar. Félix Ventura. Usted solo le dice Felicito, ¿verdad? Sí, la que ella, la de Ana, le dice Philip. Philip. Ya tiene como cinco. Y a tu mamá. ¿Cómo no, me dijo? ¿Ah? Ah, Luciana. Luciana. Luciana, démele saludos, me dice don Philip, y a la niña Luciana, me dice. Mira que ella bien gordita viene a comerme. Ay, gran, fíjate que hasta abrochaba, traía el pantalón. No conocía a Sonia la primera vez hasta que habló. Ah, no la conocía. Pues. Verdad que era diferente, yo cuando se puso a la reconocí. Hasta que llegué al cuarto y la oí hablar. La conocí. ¿Y quién es esa vieja? No, ve que aquí paso casi y seguido. ¿Ah? Y como no lo ando viendo ya días a Osman, no, no. Y a veces lo veo al tiempo. No, ¿y quién será esa vieja? Tal vez hermana de su padre. Por eso que lo vi bien embustero, ay, dijo. Ajá, ese qué bonito. El 23 de noviembre cumple la selva. Tráeme la piñón, por favor. ¿Quieres ponerle otra fecha? De nacimiento. Sí, te di una foto. ¿De qué año es? En New York. A las 10 me viene. De 50. ¿Y cómo está Kelvo? Está
todo bien. Tranquilo. Del 58. ¿Y yo? ¿52? No sé. Ponele felicito. Tal vez está. Y le van a abrir un Facebook. Para que pase de ahí, va a pasar entretenido. ¿Cómo puse? No voy a ir a trabajar. Dale para atrás. Felicito 23. Y la suya ya no la voy a botar. Yo tengo la computadora. ¿Y que la hizo? Usted no la usa, se arruina de tenerla para los garros. Hay que tenerla. Una laptop. Sí, vos tenés una laptop, ¿verdad? Nuevita. Es que este. Bueno, como en el teléfono es más fácil. Es que las computadoras solo se ponen solo para hacer cosas más grandes. Y cara que me la compró. Sí, don Félix, la regaló, fíjate, ella no le quiere prestar el teléfono. Véndala mejor. Y no le quiere prestar el celular al pobre don Félix. Yo creo que va a comprar una porque de esas. Yo te los depongo. Fíjese. Las pupusas. ¡No, hombre! ¡Oralo! No, cuando no tengamos ahí. Después mejor si la quiere vender, se la vendí a Kevin. Bueno, en la escuela le han dado una ahorita porque solo ella hace los trabajos casi. Pero esa la tengo que limpiar, ¿verdad, Susana? ¿El qué? La computadora. Se puede reiniciar. Si la quiere, así como yo limpié esta. Pero hay una que ya no se puede, fíjate. Ok. Uh-huh. Aquí esa la tengo llena de fotos y todas las cosas. A Kevin le dieron una nuevita ahí para solo ella hace trabajo así bien bonito. ¿De la escuela? Uh-huh. Con todo, así me lo dieron. ¿No me trabajaste? No, mañana. ¿Hoy no? No, y anoche no. Ay, anoche trabajé. Bueno, y este viejo ya me fue. Mucho ¿quién? Tiempo. ¿Quién? Don Félix. Oye, pero aquí estaba. Allá está, quizás. ¿Con Pedro? Ah. Era otro. Pues sí. Me voy a sentar aquí para ver más para mí. No, pero esta. Pon esta allí, bolsa, que es el. No, está. Ahí está. No, ¿cómo se llama tu primer amigo de la infancia? María Elvisa, por ahí. No, le vamos a poner Trivilín. 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 Ay, ni respirar. Ni me lentes a Trivilín, yo no me quiero ir. Con... Trivilín no le gusta a él. No, pero es ok. Trivilín. Correo de recuperación. Con el tuyo. Ajá. Chiflando está aquí en esta foto. ¿Quién? Listo. En foto. ¿Dónde lo llevé a la playa? Pues allá lo llevé a la playa. ¿A El Salvador? Ajá. ¿Alá? Mire, vi que ya es mucho tiempo que se iba a estar en la calle. Ya voy. Ya voy llegando. Mucho cuidado, ¿ok? Y unos pasos agigantados para que bien. Ay, camina bien rápido. Ya voy, ya. Él cuando se encuentra a alguien con quien platicar. Mira que día que fuimos al lago, pues. Con oh, todo sí, mundo que tú. Arriba en el hotel, en la baranda del hotel, está allá en el port. Ay, ahí me gusta. Y el más ruincito, porque es el que lo. Como el ya se venía. A la playa más ruincita lo llevé, que ni me acuerdo cómo se llama. No es tan ruina como vos decís. No, pues sí, pero no es como allá en el de Cameron. En el de Cameron y en la playa Las Hojas, ahí bien bonita, ¿no han ido ustedes? No, la playa Las Hojas no. Oye, bien bonita, ahí fui a pasar la Navidad el 31, yo el año pasado. No iba. Va, wow, ya está. Voy a bajarle Facebook y YouTube. Hola, Félix, le ponen ya. ¿Y vos no ves en el Lázaro? ¿Qué va a andar viendo esto allá? No, es que como me gusta ver ese programa. El del triatlón que lee. Ajá, me Hexatlón, gusta ver, ¿verdad? Ajá. Yo veo media hora de esa y veo... Me gusta ver ese, pero... Una hora de ese veo yo y dije... Ya te terminé, ese no veo yo. Ya no estaba veo. ¿Estaba guardarlo? No, yo no voy a ver esto. Oh. Y ese por sí. Ahora
Pues puedes hacerle un Facebook si querés ya, hoy veo, ya le puedes hacer Facebook. Hágale uno porque ahí es donde él ve las cositas. Y no le está viendo en el teléfono de mi tía Luisa.